yo que Barroso me tiro al piso, ¿eh? Más en esta jugada de ataque que tiene Montecaseros a través de Vasconcelos. Se pierde la gran posibilidad. El número Marchetti que toca sobre la derecha. Sale jugando el equipo de Montecaseros, le está pidiendo Aguilera. Recibe Aguilera, abanica sobre la derecha. Viene para Vasconcelos, cerca lo tenía a Sandoval. Por arriba va Kevin Robledo. Para él viene la pelota, se mete en el área, quiere probar, no va a hacer la pausa. Frena, aguanta, toca para la derecha, la pedía Vasconcelos, viene para él. Vasconcelos quiere meter el centro, la pone contra el piso, arranca hacia adentro, metió el centro, no llega, señora. Minutos ya. Sí, va a ser muy difícil que esto se revierta. Montecaseros va a retener aquel campeonato que ganó, justamente también con Arena Raspo, allá en La Dormida. El esférico nuevamente para Guayama, se venía buscando para Marchetti. Marchetti que trata de llevar por arriba la pelota, muy bien Sandoval, mete el centro, estaba allí el cabrón. Pero prefiere jugar para Aguilera. Aguilera dice: alguien que se acerque, por favor, muchachos, a ver quién se abre. Nuevamente para Vasconcelos, es el juego que tiene Montecaseros por ahora. Pelota para Ferro, Ferro volverá para Aguilera o hará la individual. Toca hacia adentro, viene buscando allí para Marchetti, va para Vasconcelos, centro al arco, desviando de la Libertad, allí tiene el esférico, sale jugando rápidamente. Lo tocan a Gil, el árbitro dice... El de Almagro ha jugado en Nueva Chicago, en Barraca Central y también ha estado en Defensores de Pronuncia. Se trabaría prácticamente en la mitad de la cancha, porque ¿para qué vamos a salir a buscar resultados cuando las cosas no se están dando, no es cierto? Y más cuando estás 3 a 0. Vasconcelos, qué tremenda falta. Volver hacia atrás, busca para Pérez. Pérez que acomoda el esférico, mete por arriba. Me daba la sensación como que había infracción. Recupera muy bien en el fondo. Sale jugando Busto, pelota arriba, viene buscando para un hombre realmente importante como Luis Álvarez. Gana un lateral en ataque a cuidarse. A ver qué hace Ponte, prefiere jugar para Domínguez. La pide Ponte, meterá al centro, a ver qué hace. Insiste por el lateral izquierdo, llegó hasta el banderín del córner, vuelve para atrás. Toque y pierde finalmente la pelota. Sale jugando. Gana Canilla, sale jugando el equipo de Arena Rafa, tocando de primera y qué bonita jugada, Qué bonita jugada para Calzado. Pierde finalmente ante la marca. Falta un hombre realmente fundamental a Montecaseros, que fue expulsado del partido pasado frente a la Libertad. Aguilera. Sale jugando Montecaseros. Sin embargo, Matadero, como dice generalmente, ¿no? Un gran equipo. Buen orden tampoco. Claro, está en su 19, bueno, creo. Exactamente, primero no. Ahí lo vemos en ataque. Se viene el centro arriba, rechaza el equipo de Montecaseros, sale jugando rápidamente, no quiere compromiso. Segundo, resultado que ahí mantiene todavía todas las expectativas para el equipo de Montecaseros como para la Liga. Rápidamente para Álvarez, se viene Álvarez para el equipo de San Carlos y al córner, rechaza la pelota. Arriba la pelota venía bombeado por Videla, anticipado a través de Vasconcelos. Lucha y gana Zapata. 30 minutos, señoras y señores, llegamos a la media hora de este segundo tiempo, 2 a 0 arriba. La nueva Montecaseros, tenemos a Abanque, a ver si es así, que no se vaya Rapo porque tiene que agarrar. Se juegan en las tres categorías, argentino frente a Rodríguez Peña, mientras que en cancha se usa Chapanay. Bien para Ruiz, Ruiz toca por arriba, corre Farías, mal la pelota puesta. Abrió el marcador a los 9 minutos. Moisato, el número 11. Allí saldrá jugando Vasconcelos. Vasconcelos para Aguilera. Aguilera que juega rápidamente para Sandoval. Sandoval que abre por la derecha. Viene buscando para Vasconcelos. Metió el centro. Muy bien. Llega en el fondo tirando allí el número 6. Es Pérez. Sin embargo, la pelota la vuelve a tener el equipo de Montecaseros a través de Aguilera. La va a ser que quedó servido. Pasó allí, no le pudo pegar bien al derete, sale jugando en el fondo Montecaseros. Realmente interesante el encuentro. Allí se vuelve a... buscando para Sandoval. Sandoval que toca para atrás, viene buscando para Vasconcelos. Vasconcelos levanta la cabeza, abre sobre el va para Álvarez. Álvarez trabaja con la pierna de... Sandoval lucha y va a perder finalmente. Salió desde el fondo Miranda. Pelota arriba, gana Marchetti. Marchetti que toca hacia atrás, buscando para Vasconcelos. Se le complica, vamos a ver cómo logra realizar esta jugada. Atención, se venía allí la central, pierde finalmente el esférico, muy bien, abajo, bueno, cómodo, seguro, allí Vasconcelos, señor, cómodo, tranquilo, caballero, y tiene el esférico con ambas manos, sale jugando desde el fondo el equipo de Montecaseros. Cómo corre este muchacho Suárez, tiene, da la sensación que realmente una preparación física extraordinaria. Se viene el segundo gol.
González, pone bien el cuerpo Gelsberger, toca hacia atrás, sale jugando para Vasconcelos, viene para Videla, Videla que frena la pelota con la pierna derecha, busca para Vasconcelos, Vasconcelos que toca por el medio. Marca Sandoval, toca la pelota, anticipaba allí Vasconcelos, suponía que más allá de lo que pueda llegar a ser Kader, de tener a mitad de cancha, no hay un socio que lo acompañe. Están muy aislados los compañeros Caballero. Caballero tendrá que jugar por Pinto. La hace por Pinto con Vasconcelos. Allí tendrá que salir rápidamente hacia la derecha. Vamos a ver. Se viene Montecaférico, el número 4. Era Vasconcelos para Aguilera. Va para Vasconcelos. Vasconcelos para Villacerca. Le cae en el piso. Muy bien en el pie para Garrido. Garrido que mete el pelotazo. La tiene Marchetti. Sale gritando por el sector derecho. Va para Vasconcelos. La pide Sandoval. Arranca Aguilar. La tiene Aguilar. Qué linda pelota. Se la mete en...